What a lot of people don't know that Venezuela in the 70s was one of the 20 richest countries in the world. It was a full democracy and a high standard of living. And then they started with regulation, labor market regulation, and of course the situation became worse. And then they made a mistake and they voted in the end of the 90s for Hugo Chavez. Eso es tan importante, la revolución cultural que estamos haciendo acá en Argentina, que está percolando hacia Chile, Perú, Brasil y otras partes, para que nunca más elijamos comunista. Una cosa es elegir socialdemócrata, otra es elegir comunista. No podemos seguir teniendo personas que lo que piensan es cómo destruir nuestros países, para ellos además después afirmarse en el poder. Atender el tema de la burocracia no es simplemente un asunto de pelear mercado y Estado, es simplemente pensar en el ciudadano, focalizarnos en su calidad de vida, en su bienestar, en su libertad para hacer y para producir en nuestros países. Cuando estudiaba periodismo hace 3 décadas, me dieron a leer El Capital, de Marx, por supuesto. Y junto con eso, una retahíla de materiales que abundaban en la ideología socialista acerca de cómo combatir al capitalismo, porque la universidad en la que yo estudiaba era una universidad con claras tendencias socialistas. Con el paso del tiempo, maduré, crecí y sobre todo me enfrenté a una realidad que era incombatible. Tenía que trabajar para mantenerme vivo, para no solo pagar la universidad o la renta, tenía que trabajar para comer. Lo que implicaba que el capitalismo se imponía a la fuerza en una realidad que, como les dije, era indiscutible para mí y para el resto del mundo. Cuando seguí estudiando, seguí avanzando en el conocimiento y seguí interesándome en cuánto se oponían el capitalismo y el comunismo. Pocas personas se ponen a decir de un solo tirón estos datos. Por ejemplo, que en 1990 el 36% de la población global vivía con menos de $2 al día. Hoy, ¿saben cuánto porcentaje de la población del mundo vive con menos de $2 al día? El 10%. Y eso que han pasado unas cuantas pestes y pandemias. El punto es que, ideologías aparte, el programa de hoy vamos a concentrarnos a entender por qué el capitalismo es el único sistema probado en la mayoría del planeta que ha resultado exitoso para acabar no solo con la pobreza, sino con todo lo que la pobreza trae acarreado, es decir, con los índices de mortalidad, por ejemplo, y para elevar los índices de educación, por ejemplo, y para desarrollar tecnológicamente un montón de soluciones que tienen que ver con la educación y con la salud, pero también con las cosas cotidianas. Parece que el capitalismo, a pesar de su mala fama, es el sistema por excelencia que saca de las miserias a las personas. De eso vamos a hablar en el programa de hoy. Claro, como les dije hace un minuto, el capitalismo tiene mala prensa. Es verdad, tiene mala prensa. Porque resulta es que el comunismo tiene un relato sumamente seductor. Le promete a la gente sacarlo de unas miserias de las que el trabajo no las puede sacar, que son las miserias humanas, esas que tienen que ver con las diferencias que nos separan a todos. Pero ¿saben qué? Son mentira. No es verdad. La verdad es que la redistribución, que la igualdad de oportunidades y que todo eso que promete el socialismo llevado al comunismo, en realidad tiene un costo. Y lo estamos viendo hoy más que nunca. Ese costo no lo pagan los gobiernos. Los pagamos todos, ustedes, nosotros, tú y yo. Ahí está el extremo caso de Argentina para mostrar cómo la repartición de dinero tiene un costo. Y ese costo lo pagan hoy los argentinos con una de las mayores deudas de su historia. Y ese
es un ejemplo suavecito si lo comparamos con el extremo de Cuba, con el extremo de Venezuela, con el extremo de Nicaragua. Y con el extremo de las prácticas del comunismo de la mitad del siglo pasado, llevadas hasta límites insostenidos en los que millones de personas murieron en uno de los experimentos sociales más macabros de los que se pueda contar en la historia de la humanidad. De eso se trata el programa de hoy. Vamos a defender el capitalismo, por escandaloso que eso suene. Lo primero que quiero hacer es compartir con ustedes una entrevista que tuve con Axel Kaiser, un abogado, un maestro, un filósofo chileno que vaya que se ha dedicado a profundizar sobre las ideas del capitalismo. Quiero compartirla con ustedes. Gracias, ¿cómo estás? Encantado, muy bien. ¿Por qué el capitalismo tiene tan mala prensa? Porque quienes más hablan del capitalismo, lo describen y lo han tematizado, son sus detractores, son los socialistas, la gente de izquierda, los colectivos que le hacen mala prensa, porque el capitalismo, como es un sistema de libertad, los hace a ellos más innecesarios, ¿no? No tienen el poder sobre la vida de los individuos. En un sistema socialista tú necesitas planificadores centrales, necesitas autoridades diciéndole a todos los demás cómo tienen que vivir su vida, tienes que tener gente que hace el diseño de la sociedad completo, y eso normalmente han sido intelectuales que, alimentando su ego y un narcisismo patológico, descreen de la libertad individual y se atribuyen a sí mismos el poder de, con su sabiduría infinita, controlar la vida de todos los demás. Así que yo pienso que ese es un elemento. Y el otro, lo hablaba Ludwig von Mises, el capitalismo tiene la desventaja frente a las sociedades feudales o aristocráticas estamentales, donde tú no tienes movilidad social, que el fracaso solo te lo puedes atribuir a ti mismo en una sociedad abierta y libre mercado. Entonces, cuando tú ves a otros tener éxito, pero no lo tienes tú, el resentimiento, la envidia, es mucho más fácil que cunda, porque en una sociedad estamental o feudal, bueno, tu padre era agricultor, tu abuelo era agricultor, tu bisabuelo era agricultor o campesino, digamos, tu tatarabuelo era campesino, tú eres campesino, y la mujer con la que te casas no te puede nunca decir, este es un argumento de von Mises, ¿no? Nunca te va a poder decir, oye, ¿cómo es posible que tu cuñado o a tu hermano le esté yendo tan bien y a ti no te está yendo bien? Entre otras cosas que te enrostran. Pero no puedes negar la efectividad de la estrategia, ¿no? No puedes negar la efectividad de la estrategia. No, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el sistema de mercado es un sistema mucho más líquido. Es mucho menos estable en términos de relaciones sociales. Uh-huh. Porque el que estaba abajo de pronto sube, el que estaba arriba de pronto baja. Y todo se atribuye a tu capacidad de crear bienes y servicios que los otros valoran y por los que están dispuestos a pagar. O sea, tú miras hoy día la fortuna más grande del mundo. No hay ni una prácticamente que haya estado ahí 30 años atrás. Si la movilidad social es gigantesca, o sea, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Bill Gates, toda esa gente son todos nuevos ricos, ¿no? Sí. Ahora Sam Altman, Peter Thiel, toda esa gente son innovadores, creadores de tecnología, que es donde fortunas grandes se están haciendo hoy en día, en la innovación tecnológica. Todos son nuevos ricos. Lo que quiere decir que probablemente tampoco en los próximos 20 años ellos sigan en los primeros 10 lugares. Absolutamente. Bien podría pasar que Google el día de mañana es reemplazado por nuevas tecnologías. Facebook no está más ahí. Sí. Así ha ocurrido con muchas empresas. En algún minuto la Standard Oil fue dominante en el mundo. Bueno, también la partieron desde la política porque lo obligaron a desmembrarse. Pero es un sistema con mucha movilidad. Lamentablemente tenemos problemas también hoy día en Occidente, que el Estado es demasiado grande, tiene un dinero de papel controlado por bancos centrales que no tiene nada de mercado. Y así, hay varios déficits, pero en términos generales, yo creo que genera mucha envidia y resentimiento el éxito ajeno cuando tienes una sociedad líquida y flexible. Hay un par de términos muy comunes en la discusión política contemporánea que desde luego te son muy familiares y que me encantaría poner sobre la mesa contigo. Por un lado, es que el capitalismo va en contra de los derechos de los individuos.
Esa es una de las cosas. Y el otro es un tono implícito, un hecho no comprobado, pero muy difundido, y es como la superioridad moral del socialismo sobre el capitalismo. Ambas cosas tienen que ver con la idea de que algo está bien y el otro algo está mal. ¿Por qué esto ha logrado sostenerse mediáticamente a lo largo del tiempo? Son confusiones conceptuales muy básicas que se repiten desde filósofos en las universidades de más renombre en el mundo hasta comentaristas, periodistas, políticos y todo tipo de gente. Y yo he debatido mucho con gente de izquierda, incluso de centro izquierda o de centro derecha, que caen en estas confusiones, y gano todos los debates siempre. Tu primer punto son muy elementales, son muy básicas, son muy, digamos así, infantiles incluso. El primer punto es el siguiente. El capitalismo no puede ser contrario a los derechos individuales por la simple razón de que cuando tú respetas los derechos de las personas, hablemos de la libertad de las personas, obviamente el derecho a la vida, la libertad y la propiedad de las personas, la propiedad es un derecho fundamental. ¿Qué es lo que ocurre? Emerge un orden de mercado. Lo que hace la gente es lo que decía Adam Smith en La riqueza de las naciones, tiene una tendencia a intercambiar. Vamos a intercambiar unos bienes y servicios por otros, vamos a crear formas para aumentar el stock de riqueza disponible, para resolver problemas. Si hay una enfermedad, por ejemplo, que le transmiten los mosquitos, va a haber alguien pensando cómo podemos hacer para controlar la plaga de mosquitos y va a inventar algún líquido, alguna cuestión tecnológica, ¿no? Aunque no sea muy avanzada, para lidiar con eso, una malla para que te cubra, no importa. Y con eso va a resolver un problema y, por supuesto, le van a tener que pagar los demás, que lo van a hacer felices porque les está también sirviendo a ellos. Y entonces eso es lo que ocurre cuando tú dejas a la gente en libertad. A contrario, censo, el socialismo, ¿por qué radica en la opresión, en la represión y termina siempre en una dictadura totalitaria y genocida? Porque para tú eliminar el mercado, tienes que destruir la libertad. ¿Me explico? Si tú no destruyes la libertad individual y dejas a la gente perseguir sus propios fines, naturalmente va a surgir el mercado de manera espontánea. Va a surgir esa tendencia. Ahí están los ejemplos de Cuba, de por qué alguien no puede tener un negocio, por qué alguien no puede rentar una habitación en su casa, o por qué... Cuba, sí. Corea del Norte todavía, ¿no? Y antes todo lo que era el mundo soviético y comunista, la Guerra Fría. Entonces, siempre que tú aplicas el socialismo con esta idea de que vas a establecer un régimen solidario, lo que haces es terminar en genocidio, en crímenes, pero se vende muy bien porque está revestido de este humanismo que es una forma perversa de cristianismo. Yo diría que nos vamos a preocupar por el prójimo, por el que sufre. Porque nosotros somos los que tenemos corazón. ¿Y en qué termina? Indicado ahí, que siempre es objeto de discusión y tiene que ver con la igualdad de oportunidades. Es decir, ¿en qué momento el Estado debe intervenir para ejercer un piso nivelador? Estoy usando estas palabras que también te suenan muy familiares. ¿Y cuál es ese piso nivelador? Es decir, hay dos ejemplos muy, muy, muy concretos, Axel, sobre los que se discute mucho, y uno de ellos es la salud y el otro es la educación pública gratuita. Y esos dos son un campo de batalla aparentemente interminable. Soy partidario de que todo el mundo vaya a educación privada, sí, subsidiada por dinero de los contribuyentes, pero que no haya ni un colegio estatal, ni uno solo. Sean todos privados, como donde van los hijos de los socialistas, que los mandan a todos a colegios particulares pagados a sus hijos, no los mandan a los colegios del pueblo, ¿no es cierto? Los mandan a colegios particulares pagados y también tienen seguros de salud privados. No tienen seguros de salud estatales, ¿no? Tienen los privados y cuando tienen problemas graves se van a atender a Estados Unidos. Entonces, yo sería partidario de eso. Y con eso... Hacer un pequeño paréntesis aquí para... Porque este es, sobre todo recientemente en Argentina, además, ha sido este sistema de vouchers, por ejemplo. Es decir, ¿de qué hablaba Milei? Hablaba de que la gente no tuviera acceso gratuito, y voy a usar la palabra gratuita con todo, ya sé con el doble filo que eso implica, ¿no? Pero digamos, ¿hablaba de cobrarle a la gente? No, hablaba de que con los impuestos de la gente se emitiera un sistema de vouchers para que la gente eligiera en qué universidad o en qué escuela estudiar. Es decir, no es que iban a tener que poner un dinero. Iba a seguir siendo el Estado quien distribuyera por medio de los impuestos el dinero para pagar esa educación. Sí. ¿Y eso es lo que estás proponiendo a grosso modo? Finalmente, es dinero que igual sale del bolsillo de toda la gente, claro, porque lo paga el
impuestos, pero eso es lo que él plantea, un sistema de voucher, porque ¿cuál es la gracia del sistema de voucher? Que tú subsidias la demanda, y al subsidiar la demanda, la gente tiene los medios para elegir y la libertad para elegir. O sea, tú tienes la plata, pero además puedes elegir, lo que obliga a los colegios, a las universidades, a entrar en competencia. Y al competir por captar a los que demandan ese servicio, ofrecen cosas de mejor calidad y son más eficientes. O sea, dejan de despilfarrar recursos, de contratar gente que lo tienen ahí, que son universidades estatales, ¿cierto?, pagadas por los contribuyentes y que en definitiva cuestan una fortuna. En Argentina, por ejemplo, el graduado de la universidad pública promedio es más caro que el de la universidad particular pagada más cara de Argentina. ¿Por qué? Porque tiene una cantidad de burocracia, de gente que deserta, se la pasa 10 años estudiando, nunca termina, etcétera, que es a veces más barato mandarlos a Harvard a estudiar. Entonces, la verdad es que, y ese estudio se hizo, no estoy exagerando. Entonces, es todo un curro, como dicen en Argentina, es todo para robar, para llenarse los bolsillos. Entonces, darle a la gente los recursos, yo soy partidario que siempre haya un poco de copago, algo, porque no es sano, bueno, que las personas reciban todo totalmente gratis, salvo gente que está totalmente en situación, por ejemplo, personas con enfermedades mentales, niños que no tienen padres, etcétera, que a ellos sí los tienes que apoyar. Pero si tú puedes pagar algo, lo ideal es que pagues algo, aunque sea un 10%, ¿no? Porque tu compromiso también es otro. Pero fuera de eso, hay que subsidiar la demanda. Y se acaban los sindicatos de los médicos, y se acaban los sindicatos de profesores, porque además tienes que abrir la legislación en esa materia. Y todo va a ser más eficiente, te vas a ahorrar plata y la gente va a tener mejor atención de salud y mejor educación. Voy a compartir contigo algunas cifras. En 2015, el 10% de la población mundial vivía con menos de $2 al día, con $1.9. En 2010, el 16% de la población vivía con la misma cantidad de dinero. Y en 1990, el 36% de la población vivía con la misma cantidad de dinero. Es decir, se fue reduciendo enormemente en los últimos 35 años, por redondear una cifra, a razón de un 1% anual, la cantidad de gente que vivía con esa poquitita cantidad de dinero, que es menos de $2. Entonces, no es cierto que el capitalismo ha aumentado la pobreza global. No, fíjate que esa es una estupidez que repiten muchas personas de izquierda, pero yo te diría que son los más termocéfalos, ¿no? Porque yo conozco otra gente izquierda con la que me toca debatir, no se atreven a hablar. Espérame que voy a hacer la aclaración del chiste, En Argentina se usa para decir que la gente es cerrada a ideas, que tiene cabeza de termo, y por eso tú dijiste termocéfalo, ok, continúo. Bueno, el punto es que los izquierdistas más sofisticados ya no te disputan mucho eso de que redujimos la pobreza con el capitalismo. Eso, la evidencia es tan categórica, contundente, masiva, absoluta y total, que ya les da un poco miedo hacer el ridículo a los que son un poco más sofisticados, ¿no? Decir que el capitalismo aumenta la pobreza, que era la teoría de Marx. O sea, la teoría de Marx era que el capitalismo, así absurda era la teoría de Marx, iba a generar la pauperización progresiva de las masas, ¿no? Y todo lo que ocurrió fue lo contrario. Entonces fue una de las tantas predicciones fallidas de Marx. Y tú ves ahora Cuba, a propósito, comentemos, Cuba le está pidiendo a las Naciones Unidas que le mande leche para los bebés porque se le están muriendo de hambre. Es el paraíso socialista de Cuba. Ni siquiera Argentina tiene ese problema con todo lo desastrosa que es la economía acá. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Lo que te dicen es que es la desigualdad. Lo que pasa es que el capitalismo lo que genera son niveles de desigualdad insoportables, que le dan demasiado poder a unos pocos respecto a los demás, demasiada influencia política. Te empiezan a tratar de argumentar por ahí. Y la desigualdad de oportunidades, algunos nacen con todo resuelto, otros no. Pero primero, filosóficamente, es un error eso que se está diciendo ahí, porque si tú respetas los derechos individuales, obviamente tú estás respetando el derecho de Carlitos Tevez, ¿no?, el jugador de fútbol argentino que salió de Forte Apache, acá, una de las villas más miserias, más grandes de Argentina, sí, a hacerse jugando fútbol, ya que sus hijos tengan un mejor pasar que él. Tú no puedes decirle, tú tienes derecho, pero después con todo lo que te ganaste de tu esfuerzo no puedes beneficiar a tus hijos. O sea, ¿qué estupidez absurda es esa? Sin embargo, los socialistas plantean eso, que él no debería poder darle mejores oportunidades a sus hijos que las que tienen los hijos de otras personas que todavía están en Forte Apache, porque eso es desigualdad de oportunidad, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y en segundo lugar, cuando tú examinas los datos empíricos, la movilidad social en los sistemas con libre mercado es la más alta de la historia de la humanidad. Está todo claro.
Claro. La desigualdad va cayendo. Digo, si tú, Salay Martín tiene todos estos estudios hechos, ¿no? La desigualdad global ha disminuido fuertemente. Hay países ricos en que ha habido aumentos de la desigualdad de ingresos y que tiene mucho que ver con malas políticas de los estados que atrofian el mercado laboral, que generan incentivos de estado de benefactor espantoso, etc. Entonces, en general, como decía Milton Friedman, cuando tú intentas priorizar la igualdad por sobre la libertad, terminas sin igualdad y sin libertad, porque los países socialistas tampoco había igualdad, ¿no? La nomenclatura comunista vivía como los mejores cerdos capitalistas. Y no lo digas en pasado, lo puedes decir en presente, porque se ve eso exactamente así en Nicaragua, sí, en Cuba y en Venezuela. Lo ves en todas partes, ¿cierto? Y en cambio, si tú aceptas la libertad, vas a terminar con un alto grado de las dos cosas, de igualdad y de libertad. Así que es muy importante. Quiero, se nos acaba el tiempo, pero antes de terminar, quiero dedicarle varios minutos a esto, porque esto de la igualdad de oportunidades ha desembocado en un embudo que ejerce presión sobre los que más tienen, como ejerciendo cierta culpabilidad también. Tengo en mis manos este libro, que se llama El odio a los ricos, que escribiste junto con Rainer Zitterman. Y quizás uno de los preceptos fundamentales en las primeras páginas del libro, en los primeros capítulos, tiene que ver con la presión sobre los ricos, como si los pobres existieran como consecuencia de que existen los ricos. Sí, es la mentalidad de suma cero que yo refuto en mi libro El Economista Callejero, que lo presentamos con Javier Milei acá hace 2 años en Buenos Aires. Sí. Y que es la idea de que si alguien tiene, es porque le quitó al otro. Es inconcebible para este tipo de pensamiento la idea de que todos ganamos. No, lo que uno gana es porque otro lo perdió, ¿no? Y entonces Sí. Eso es que mantiene la miseria en buena medida a nuestros países, y es la esencia del socialismo. El socialismo, con la teoría de la explotación, cree que el capitalista se apropia de la riqueza que le está extrayendo arbitrariamente al trabajador. Y hasta el día de hoy, esas ideas son muy influyentes en América Latina. Y entonces, ¿qué haces tú? Bueno, tienes estados gigantescos con impuestos altísimos que castigan el patrimonio, castigan la acumulación de capital. Y como ha dicho Milei en el discurso que acaba de dar en el Congreso, acá en Argentina, yo estaba en el Congreso, lo pude ver en persona. El fin de semana. Uh-huh. Claro, el fin de semana. La única manera de sacar adelante los países, esto ya lo decía Ludwig von Mises, es acumulando capital. Que déjame poner un ejemplo rápido para que la gente lo entienda. Si yo soy un agricultor y tengo que cosechar trigo, y yo lo cosecho y lo siembro a mano, ¿qué capacidad tengo yo de producción versus si soy ese mismo agricultor con un tractor? Obviamente que si soy un agricultor con un tractor y puedo arar la tierra rápido y puedo sembrar, voy a multiplicar por 100 mi producción. Como consecuencia de que yo produzco más, gano yo más dinero, pero al mismo tiempo el precio de la harina cae y todo el mundo puede comprar pan más barato. En 1990, 12 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico tenían un impuesto a la riqueza. En 2023, el año pasado, solo 3 países lo mantenían. Y sin embargo, sigue estando sobre la mesa la discusión de los impuestos a la riqueza o a las propiedades o a lo que llaman a las grandes riquezas. Otra vez como la penalización al éxito. Claro, es castigar el éxito. Y cuando tú castigas el éxito, lo que estás haciendo es que haya menos éxito, menos personas exitosas, que haya menos creación de riqueza, que haya menos creación de empleo, que los salarios crezcan menos. Entonces, es parte de esta lógica del suma cero. Castiguemos al que le va mejor. Y que detrás también tiene un fundamento en la envidia, ¿no? Es decir, la envidia es lo que lleva a la venganza social. Y la venganza social es básicamente castigar a los que le está yendo mejor porque no soportamos que haya otro a los que les va mejor. Entonces los políticos hacen la política de la envidia y salen elegidos, muchas veces prometiendo que ahora van a castigar a los que tienen más. Y entonces los demás se quedan contentos porque ahora el que tiene más va a pagar más, no porque te beneficie a ti, sino porque hay que castigarlo simbólicamente porque le va mejor que a mí. Y eso es envidia, ¿no? Y eso, lamentablemente, en América Latina ha tenido muchísimo éxito. Y por eso tenemos todavía la alternativa marxista viva en nuestra región. O sea, nosotros en Chile tenemos un gobierno comunista. En Colombia tienes un gobierno comunista. En Brasil tienes a un presidente marxista. No puede hacer todo el daño que quisiera porque no tiene el control que quisiera. En Nicaragua, comunismo. En Venezuela, comunismo. En Honduras tienes marxista. Y así suma y sigue. Entonces,
porque te sorprende, vota por ellos, la gente vota por ellos. Por eso es tan importante la revolución cultural que estamos haciendo acá en Argentina y que está percolando hacia Chile, Perú, Brasil y otras partes, para que nunca más elijamos comunista. Una cosa es elegir socialdemócrata, otra es elegir comunista. No podemos seguir teniendo personas que lo que piensan es cómo destruir nuestros países, para ello además después afirmarse en el poder y ser socios de Maduro, de Petro, de toda esta gente. ¿Y México? Bueno, el presidente López Obrador tiene una mentalidad completamente retrógrada, ignorante en materia de economía, y también está influido de manera un tanto menos dogmática que lo que puede ser un Boric o lo que puede ser un Chávez o lo que puede ser, ¿cierto?, un Petro, por este anticapitalismo visceral. Le molesta que haya gente exitosa, que le vaya bien, rica. Él es pobrista, le gusta la miseria. De hecho, hay una grabación donde él sale diciendo que los pobres hay que mantenerlos pobres y darles, porque así uno les da subsidio y votan por él, por el partido de él, que la clase media ya no vota por ellos. Entonces tienen esta visión instrumental de los pobres, que es muy agresiva contra la dignidad de la gente más pobre, y se revisten como si ellos fueran los grandes salvadores al mismo tiempo. O sea, para mí el presidente López Obrador ha sido una tremenda decepción, no en lo personal, sino que respecto a lo que mucha gente esperaba de él. Y creo que ha tenido un nivel de pragmatismo en algunas cosas, pero por otro lado ha sido muy ideológico y ha deteriorado fuertemente el Estado de Derecho con pretensiones autoritarias. O sea, es un problema grave para México, y yo pienso que si lo hubiera gobernado en otro país que no fuera México, con los tratados de libre comercio con Estados Unidos y todas esas cosas, habría hecho muchísimo más daño del que ha hecho. Pero muy, 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 muy probablemente. Me quedo con una cosa más que extraigo también de tu libro, El odio a los ricos, que tiene que ver con lo que hablábamos recién, la presión impositiva sobre los empresarios, que no está utilizada para una recaudación que se traduce en, como bien dijiste, podría ser mejor educación o mejor salud. En el caso de México específicamente todo lo contrario, sino con el crecimiento de los planes sociales dadivosos, es decir, el efectivo, el dinero concreto por tal o cual circunstancia. Y eso es probablemente el camino más parecido al derrotero que ha seguido Argentina. Hay una discusión en políticas públicas, ¿no?, de qué hacer en términos de redistribución de riqueza. Milton Friedman propuso un impuesto negativo a la renta. Decía, tú te deshaces absolutamente de todo el Estado, en el sentido de los derechos sociales y todo, y a la gente le das un impuesto negativo a la renta. Si tú le vas complementando el ingreso que tienen, si no tienen ingreso, bueno, hay un mínimo, pero si trabajan, tú le complementas lo que ya ganan trabajando, y en la medida en que van ganando más, tú de manera escalonadamente le vas bajando lo que tú le vas pasando, pero no lo suficiente para desincentivar que trabajen, hasta que sea un punto en que trabajar te convenga más que estar con el subsidio. Bueno, correcto. A mí me gusta esa idea, pero claro, implica sacar 100% toda la asistencia estatal, que el Estado no tiene ya más ni colegios, ni obviamente ni empresas que se dedican a otra cosa, pero ni nada, ni clínicas, ni una cosa. Tú simplemente complementas los ingresos y le das un subsidio a las personas. Es como un sistema de voucher generalizado, pero progresivo, ¿no? Y por otro lado, de manera, tiene que ser no discrecional. O sea, tú pones una regla. Axel, gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Me quedé pensando que entre todas las cosas que hay que decir es la idea de los derechos. La idea de tienes derecho a. Un gran tema. Creo que un día tendríamos que dedicar un programa a esto porque está muy extendido en la región. Es el tema de las jubilaciones sin aportación. Las jubilaciones, las pensiones universales, esas a las que uno accede por el simple hecho de haber cumplido determinada edad, como si se tratara, así lo llaman, de un derecho universal. Pero la realidad es que eso tiene un costo, y particularmente cuando se trata del sistema de pensiones, que está colapsando en la mayor parte del mundo, porque fue ideado en una época en la que la expectativa de vida era mucho menor, y como todo ha cambiado y la expectativa de vida ha crecido, resulta es que se ha invertido la pirámide y hay cada vez menos gente aportando a una bolsa de la que sacan muchas personas. Bien, ese es otro de los temas, los derechos.
Es muy seductor que te diga que tienes derecho a algo para lo que no trabajaste. Claro que uno quiere derecho a recibir un dinero después de los 60 o los 65 años por el sencillo hecho de haber llegado vivo hasta entonces. Pero eso otra vez tiene un costo. Y es de adultos mirarlo con seriedad y con responsabilidad y saber que para que te lo den a ti, alguien tiene que estar poniendo el dinero. Por eso el capitalismo es tan antipático cuando de discursos se trata. Y por eso es que muchas personas hablan de la batalla cultural, porque tantas veces se trata acerca de un discurso, de cómo se cuentan las historias. Hablando de historias, la siguiente conversación que quiero mostrarles es la que tuve con el historiador alemán Rainer Sittelmann. Es un doctor en historia y en sociología, que tiene 21 libros publicados. Y muchos de ellos se encargan específicamente acerca de las diferencias, enormes diferencias, entre el capitalismo y el comunismo. Vean. Ah, antes de que vean, quiero decirles algo. Yo empecé esa conversación haciéndole una pregunta súper concreta, me acuerdo, porque me llamó mucho la atención. Y es a lo largo de su libro En defensa del capitalismo, él desarrolla una idea que va en contra de todos los axiomas, de los más difundidos, esos que dicen que el capitalismo en realidad favorece el escenario para la proliferación de los monopolios. Él no, él cree que no es así. Miren. Yes, this is something I hear very often from left-wing anti-capitalists. They tell us capitalism leads to monopolies, for example, companies like Google, Amazon, and so on. And it's correct, capitalism can lead to monopolies, but much more important is capitalism destroys monopolies all the time. And I have a lot of examples in my book how this happened. For example, Xerox, they had in the 70s a market share of 95% for making photocopies, and today it's less than 2%. And it was a kind of monopoly. Or do you remember Kodak, for example, with its cameras? They don't need cameras anymore. Yes, they underestimated the shift to digital cameras. They had a monopoly, Kodak. Or another example. I remember a headline in the UK newspaper Guardian. It was, "Will MySpace ever lose its monopoly?" And I show it sometimes when I have my presentation, and young people, they don't even know what is MySpace. They haven't heard about it because today they use Facebook or Instagram or whatever. And in the same year, it's not so long ago, there was on the front cover of Forbes magazine, it was Nokia, who can ever catch the cell phone king? It was this, about this Nokia monopoly. So you see, yes, it's correct. Capitalism can lead to monopolies, but capitalism destroys monopolies all the time. The only monopoly that is really, really harmful is a state monopoly. And what I don't understand, if you discuss with an anti-capitalist, in the first 5 minutes, they tell you, "But oh, you see, there are this dangerous monopolies." And 1 hour later in this discussion, he tells you that we should nationalize banks and mean to create a monopoly, a state monopoly that is very hard to destroy. So, first of all, there is no company capable of surviving forever. And second of all, the people who tend to be against monopolies, at the same time, they remain silent when state monopolizes, for instance, fuels. They are not only silent, they are in favor of it. It's always their solution for every problem. When there are problems, for example, with banks, they tell you we should nationalize banks. And the third thing is, sometimes this was what the economist Joseph Schumpeter showed, monopolies can even have a good function. For example, imagine if we wouldn't have two or three social media, but
200 or 300. So it would make no sense. Entrepreneurs decide what to produce, but in the end, it's consumers' choice. It means democracy in the economy. We decide every day whether we make Elon Musk or Jeff Bezos or Sergey Brin or Larry Page, whether we make them rich or not. And first of all, big business means it's a successful company that was more successful than other companies. It was our decision. It was our consumers' decision, our consumers' choice. That's not forever. If you look at the past, maybe those names are not in the same list of the richest families of the world. Yes. Yes, absolutely. We are rich. If you look at the list of the richest people in the world 50 years ago or 30 years ago or 20 years ago, I think 20 years ago, there was no Elon Musk or there was no Jeff Bezos. There were nobody, yeah. Very few, like Warren Buffett, who remained there, or Bill Gates for a long time. But most of them, it's an up and down. Some people believe that we should create a scenario of equal opportunities to obtain a future of prosperity in Latin America. Do you believe so? If we speak about Latin America, you know, I've was there several times in several countries. Successful countries with the best living conditions is Chile and Uruguay, as far what I have seen. Mm-hmm. And if you look at the index of economic freedom, I call it also the capitalism index, how capitalist is a country. These were also always the countries at the top in Latin America, Chile and Uruguay. Of course, now they voted even in Chile for a socialist and the ratings came down a little bit. It doesn't happen from one day to the next. But if we talk about Latin America, I think we should look what happened with Venezuela and with Argentina. These are perfect examples what can happen. And what a lot of people don't know, that Venezuela in the 70s was one of the 20 richest countries in the world. One of the 20 richest countries in the world. And it was a full democracy and a high standard of living. And then they started with regulation, labor market regulation, and of course, situation became worse. And then they made a mistake, and they voted in the end of the 90s for Hugo Chavez, and all these left-wing intellectuals all over the world, they were really enthusiastic. They called it the socialism of the 21st century, because maybe North Korea was not so fascinating as a role model for other countries, but now there's a Venezuela, this would be great. And it didn't start so bad because he had good luck in the first 2 years. I think the oil prices were 10 times higher and he had a lot of money to spend. But then he started all these crazy things like nationalization and all this stuff. And you know the story, how it ended. It happened throughout. And the other story is Argentina. It's what a lot of people don't know, that 100 years ago, Argentina was one of the wealthiest nations of the world, as rich as the United States. There were only two or three countries, and then they started with this Peronist politics, socialist politics, and it's now 100 years, the story that they came down, I think, since 1945. There was only 10 years without a double-digit inflation rate in Argentina. And now, of course, we hope that Milei can change things in Argentina. But these are perfect examples that, especially for Latin America. If you had to define countries that are for or against capitalism, what would you say about them? What defines them in politics or culture?
all these countries are a mixture between capitalism and socialism. And I think for me, the interesting thing is what happens. I compare it with a test tube with its two ingredients, market and state, or capitalism and socialism. And then I look at the historian, what happens if we add more state, as they did in Venezuela or in Argentina, or what happens if they add more market? I have here a new book that will be published in 2 weeks. I can show it. It's How Nations Escape Poverty. It's about Vietnam and Poland. And if you look at the index of economic freedom, there are no other countries with a comparable size that gained so much economic freedom in the last 30 years. And it's amazing what happened there. Let me only say this about Vietnam, because it's a perfect example. This was the poorest country in the world in the 90s. First, they had this war. Then what was not destroyed by the war was destroyed by their planned economy. And then they started with free market reforms. And today, it's amazing you have so much entrepreneurial spirit. In politics, of course, it's not a democracy. It's a one-party system. But the economy, a lot of things change. Or Poland, another example. This was one of the poorest countries in Europe. This book is about Poland and Vietnam. And today, it's Europe's growth champion because of capitalism. May I see your book again, please? This is How Nations Escape Poverty. Okay, let's bring another topic on the table then. Because China is a country which was escaping of poverty. And some people said that China is a success story of a third way of doing the things between capitalism and socialism. What do you think about that? Good that you mentioned this, because I heard this very often from people who don't know anything about the history of China. And so let me tell a little bit about the history, because it's a very important question. Yes, it's true. In China, the number of people living in extreme poverty came down from 88% in 1981 to less than 1% today. How did it happen? In socialist times, in Mao's times, there was the biggest socialist experiment in history. Mao Zedong called it the Great Leap Forward. This happened from 1958 to 1962. 45 million people died. 45 million people, only in these 4 years. Well, Mr. Cyrilman, last but not least, yesterday we were talking with some friends about your book, this book, In Defense of Capitalism, and we were wondering why in the Spanish edition, you guys removed the word capitalism. In Spanish, it says in defense of free market, libre mercado. Is that word? Is that an insult? Why is that? I also wondered about this, and I asked the publisher why he did this. He told me that there was a similar book, and it was with a different subtitle, but it sounded similar in Spanish, and they don't want it confused. I don't know whether this was the real reason. Some people have fear to use the word capitalism, but I love this word because you can provoke a discussion. If you said, I'm for market economy, everyone agrees, even socialists agrees. Yes? But if you say for capitalism, by the way, the book is published now in 30 countries all over the world. The title is not the same everywhere. For example, the German title is the 10 fallacies of anti-capitalists. But the content is the same. With the only difference between the books is in the Spanish edition, you have chapters about Spain, about Chile, about Argentina. And for example, in the American edition, you have these chapters about the United States and the UK. And in the German edition, you have about Germany, Austria, and Switzerland. But the rest of the book is the same. Okay. Mr. Cyrilman, thank you so much. Thank you. I appreciate it very much. Hope to see you again. Justo al final de la conversación creo que nos sirve para hacer un puente hacia la siguiente cosa que quiero mostrarles. Las regulaciones, de eso hablaba sobre el final con Rainer Zitterman. Y el punto es que algunas veces los estados, para proteger un sector, ponen una regulación. Acaban jodiendo a otro.
Entonces ponen una nueva regulación. Y así se hace un entramado de regulaciones insostenible. El día de hoy, precisamente el día de hoy, hay un caso muy claro de cómo eso acaba explotando. El gobierno argentino durante las últimas décadas fue haciendo un entramado como el que les digo, el de los precios justos por un lado, el de un tipo de cambio para un importador o exportador, el de otro tipo de cambio para un productor de soja, el de un impuesto y un padrón especial para los importadores y exportadores, y así podría llevarme las próximas 2 horas. Eso los llevó al escenario al que alcanzaron sobre final de año cuando el 56% del padrón decidió votar por Javier Milei. Bien, el punto es que el precio de los alimentos se fue por las nubes como producto de la desregulación, la caída de todas esas normatividades, y entonces el mercado comienza a reacomodarse. Y como se fueron los precios por las nubes, el día de hoy el gobierno argentino dijo que abriría las importaciones de muchos productos de la canasta básica. Y entonces unos se preguntan, ¿de verdad Argentina necesita importar alimentos? Probablemente no. Probablemente lo que esté haciendo el gobierno argentino sea decirles a los productores, cuidado, porque esos precios no son reales si nos vamos al mercado internacional. Entonces, si los precios del mercado internacional entran a competir al mercado local, como pasa en la mayoría de las partes del mundo, quizás también tú tengas que bajar los precios. En esta maraña de cosas hay que hacer trámites. Muchos trámites. Tantos que hay personas que se dedicaron a estudiar qué tan engorroso es abrir una empresa y sostenerla abierta. El día de mañana hay una presentación del Índice Iberoamericano de Burocracia en el Adam Smith Center for Economic Freedom, allá en Miami, en Florida, en la Universidad Internacional de la Florida. Sari Levy es una economista venezolana que organizó este índice. Yo conversé con ella, así es que en nuestra sección de los highlights del centro, del Adam Smith Center, yo quisiera presentarles esta conversación que tuve con ella. ¿Por qué? Porque este índice de burocracia ya forma parte de los estudios que promociona, promueve y apoya el Adam Smith Center for Economic Freedom. Mucho más gustoso saludarte en persona, pero me alegra poder darte un abrazo a la distancia a través de este medio. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por permitirme estar en esta pantalla y un gran saludo a toda tu audiencia. Como cada año, nos concentramos en el índice de burocracia. ¿Cuánto le cuesta a una empresa? El dinero es otro capítulo porque deberíamos relativizar por país, pero ¿cuántas horas le cuesta a una empresa? Hasta ahora habían medido cuántas horas le costaba mantenerse viva a una empresa ilegal, cumpliendo con todos los requisitos regulatorios de cada país. Pero este año incorporaron además la medición de cuánto tiempo cuesta abrir una empresa. Bueno, pues mira, gracias por permitirnos este espacio porque la burocracia es algo que nos agobia a todos. Todos nos quejamos de la burocracia. Es más, déjame decirte que quienes más se quejan de la burocracia son los propios burócratas. Así que defensores la burocracia no tiene, pero nos agobia a todos. Entonces, cuando uno quiere atacar un problema, lo primero que tiene que hacer es definirlo claramente, saber cómo atacarlo, etcétera. Y bueno, justamente esa es la idea del índice de burocracia, ofrecer a la ciudadanía y en particular a los hacedores de política pública una métrica que les permita verse comparado con sus pares, pero también su evolución en el tiempo. Y el índice de burocracia fue creado para eso y mide en horas el tiempo que le destinamos a una burocracia, en particular para las pequeñas empresas, esas empresas que son el germen natural de la innovación, de la creación, del emprendimiento y la productividad de las empresas. Bueno, ese dato que estás dando es crucial, porque en Latinoamérica el 95% de la actividad empresarial está dada por pequeñas,
micro y medianas empresas, lo que significa que son el verdadero corazón de la economía regional. El verdadero tejido productivo y generan el 60% del empleo, pero cuando vas a ver la productividad, solo generan el 25%. Entonces, hay muchos elementos que le impiden a la empresa pequeña ser productiva. Y uno de ellos es el tiempo que tienen que destinar a la burocracia. Como tú bien dijiste, hay dos momentos claves, por decirlo de alguna manera. Uno, lo que tardamos en abrir una empresa, y otro, cómo logramos mantenernos formalmente y dentro de la legalidad para nuestro normal funcionamiento. Te voy a contar una anécdota chiquitita. Hace unos años yo abrí una empresa aquí en México. ¿Y sabes cuánto tardé en obtener una cuenta de banco? Después de que la empresa estaba constituida legalmente y el SAT, que es el sistema de administración tributaria, como el IRS, en Estados Unidos. El punto es que el sistema tributario ya me había autorizado, pero no conseguía abrir una cuenta de banco y tardé 9 meses en abrir una cuenta de banco. Definitivamente un parto. Ya lo creo. Vamos a los números, ¿te parece? Porque a la gente le encanta saber esto, a ver qué tan bien o qué tan mal estamos. Bueno, pues la verdad es lo siguiente. En promedio, te voy a dar los datos promedios de 17 países, 16 de Latinoamérica e incluimos a España, para tener un comparativo iberoamericano más amplio. Entonces, en promedio, tardamos 2.600 horas en abrir una empresa. Quiero llorar. Es un promedio de 4 meses aproximadamente, pero lo más interesante aquí no es solo el promedio, sino la enorme dispersión. Hay países en los cuales tú puedes abrir una empresa rápidamente, es decir, en cuestión de 15 días. Y ese es el caso, por ejemplo, de Paraguay, que en el tema de apertura es sumamente rápida. Lo estamos viendo ahí en pantalla, justamente es lo que estamos viendo en este momento en pantalla. 15.7 días, ahí lo estamos viendo en horas, en este momento lo estamos viendo en horas, que son 378 horas. Pero veamos el caso de España. El caso de España es, bueno, peor, año y medio prácticamente para abrir una empresa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en nuestros países cuando tú no logras abrir tu empresa? Terminas o pagándole a alguien para que te dé un permiso inapropiado o indebido, o simplemente abres la empresa sin el permiso. O sea, empuja a dos situaciones horribles, o a la corrupción o a la informalidad. Exactamente. Entonces, y cuando tú estás sometido a esas dos tenazas, pues realmente tú no te dedicas a fortalecer el servicio de atención a tu empresa. Y en este caso, déjenme decirle que cuando les estoy hablando de apertura, es el registro, el obtener tu número fiscal, el solicitar servicios básicos, inscribirte en los entes públicos, tener la conformidad de uso local, etcétera. Digamos, listo para el día anterior a abrir formalmente tu empresa. Veamos un poco más de quiénes están bien y quiénes están mal en este índice. El más rápido es Paraguay, le sigue Perú, Brasil, México, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Chile, Bolivia, y hasta Chile están todos en un margen más o menos decente. Cuando llegamos a Bolivia, son 2.600 horas, Argentina 2.700, Guatemala 4.800, Panamá 5.125, vean esto, Venezuela, 7.106 horas, lo que no nos extraña. Ya no había índice de apertura, pero ya en el índice de operación del año pasado, Venezuela y Argentina salían terrible. Así es. El caso de España, también hay que decirlo, está incrementado por algunos trámites específicos que le exigen a ciertas actividades productivas en España y en ciertas municipalidades. Entonces, eso es lo que también queremos destacar. Nosotros no hablamos en genérico para cualquier empresa, sino justamente las actividades productivas a las que principalmente se dedican las empresas. Por lo tanto, el daño es mucho mayor. Totalmente. Vamos ahora a cuánto tiempo le cuesta a una empresa mantenerse viva
en regla y de manera legal. ¿Cuántas horas debe dedicarle a eso de un empleado? Bueno, una empresa pequeña en promedio en estos 17 países destina alrededor de 900 horas. 900 horas no importa si estamos hablando de empresas en el sector primario, secundario o terciario, porque más o menos exigen lo mismo. Y eso representa en promedio cerca de la mitad, bueno, en realidad un poquito menos, el 43% del tiempo de un trabajador. Es decir, que si tú tienes una nómina con un solo trabajador, él te va a trabajar la mitad del tiempo, porque la otra mitad del tiempo va a tener que estar haciendo papeleos administrativos. Yo no sé por qué empecé esta conversación diciendo que me gusta saludarte si me haces llorar con estos datos. Bueno, cosas raras de la vida. Pero bueno, yo te voy a decir el por qué. Porque la idea de sacar este índice no es quejarnos, es atender el problema. Es ofrecer los datos concretos, lo que llamamos los puntos de dolor, para que los hacedores de política pública puedan identificarlos fácilmente y atenderlos. Vamos a ver quién está mejor y quién está peor. Bueno, nuevamente, en el caso también de los trámites que tienen que ver con el funcionamiento, encontramos una enorme dispersión. Por un lado tenemos a Panamá, que exige 246 horas, mientras que en el caso de Paraguay, que estaba muy bien en apertura, pero está terrible en este caso, exige 3.468 horas. Es decir, más de un año de trabajo de un trabajador. Recordemos que estamos hablando que en promedio decimos que trabajamos unas 2.500 horas al año. Bueno, en Paraguay se exigen casi 3.500 horas. Es decir, que yo tengo que contratar casi dos empleados solamente para hacer 433 días. Exactamente. Más de un año solamente en puro papeleo y todavía no he empezado a trabajar. Lo estamos viendo ahí en pantalla, pero lo estamos viendo. Y atender a mi cliente. Vaya, lo estamos viendo en pantalla. Mira, ahí lo tenemos en horas, ¿no? Panamá 246 horas, Brasil 251, Costa Rica 270, Chile 377, Uruguay 414, Ecuador 443, España 463, México 506 horas, República Dominicana 517, Colombia 700. Ya entramos en otro escalón. Ahí es donde te vas al diablo con las mediciones, exacto. Colombia 755, Argentina 923 horas, Guatemala 924, El Salvador 1094, Venezuela 1128, Bolivia 1239, Perú, ahí es un salto, pero descomunal, 2.316 horas, y Paraguay, esto me llama muchísimo la atención, porque Paraguay es un país con un alto índice de productividad, y sin embargo tiene que dedicarle 3.468 horas. Lo que pasa es que estamos específicamente hablando de la productividad de las pequeñas empresas. Entonces, cuando nosotros nos quejamos muchas veces de la falta de igualdad en nuestros países, estos son uno de los elementos que más ayudarían a que lográramos verdadera equidad, porque las pequeñas empresas tendrían verdadero acceso a un mercado de forma productiva. Entonces, atender el tema de la burocracia no es simplemente un asunto de pelear mercado y Estado, es simplemente pensar en el ciudadano, es focalizarnos en su calidad de vida, en su bienestar, en su libertad para hacer y para producir en nuestros países. Me quedo con eso porque es la mejor parte de esta conversación, atender a las necesidades de quienes echan a andar la economía de un país. Sari Levy, abrazo enorme. A ti por esta ocasión. ¿No se quedaron impactados? Es de locos. Una pequeña empresa casi que necesita un empleado exclusivamente para atender los trámites administrativos. Es de locos. A veces, quienes deberían hacer las cosas para favorecer el desarrollo económico, hacen todo lo contrario. Desde México, saben que estoy aquí, les digo que teniendo todas estas cifras en la mano, no me extraña
que más de la mitad, que el 55% de la economía que se desarrolla en este país sea informal. Un escenario que se repite claramente en toda Latinoamérica. Bien, damos por terminado este tema solo por el día de hoy y vamos a avanzar hacia otro asunto. Demos una vuelta por el mundo a ver qué está pasando con el radar contracorriente. Está en todas las noticias. Haití está en llamas. Pero quiero contarles un poco de la cronología. ¿Cuándo empezó todo esto? Bueno, comenzó en el año 2001 con el magnicidio, con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Tras ese asesinato, Ariel Henry, que era el primer ministro, tomó la presidencia. Y de allí para acá, todo ha sido francamente complicado. Una escalada de violencia sin límites y sin final, ha puesto a Haití contra las cuerdas, en un estado de excepción, en un punto tal que en 2022 se agravó a partir de enero-octubre una crisis con más y más enfrentamientos y los primeros días del 2023 hubo más esfuerzos internacionales. Ahí estamos viendo a Anthony Blinken en una reunión hace realmente poco, intentando poner orden en una reunión multilateral con distintos mandatarios de la región. La cuestión es que desde los primeros días, desde este año, las bandas criminales se hicieron más y más fuertes. Exigen la renuncia de Ariel Henry. Bueno, Ariel Henry ya dijo que entregará el poder hasta el momento en el que se estabilice la violencia del país y haya una comisión formada que permita la transición gubernamental. Algunas versiones hablan de que eso sucedería a mediados de 2025, pero para eso falta un año y medio y francamente nadie cree que Haití vaya a soportar en pie hasta entonces. Así es que lo más probable es que en los próximos días veremos una aceleración del proceso en el que Ariel Henry salga del gobierno. Más radar contra el corriente. Llevamos que 3 años en el programa y en estos 3 años les he hablado muchísimas veces, les hemos presentado el trabajo de personas muy serias, investigadores muy serios, que han puesto luz sobre un hecho lamentable. Las brigadas médicas cubanas que funcionan casi como sistemas de esclavitud. Es decir, vemos que los gobiernos afines a la dictadura cubana contratan los servicios médicos de personal cubano para atender diferentes necesidades en sus países. A cambio, los médicos cubanos reciben apenas el 5 o el 10% de lo que los gobiernos pagan originalmente a la dictadura. Bueno, ahí hay una iniciativa nueva que desde Miami desafía las misiones médicas cubanas porque un grupo de organizaciones presentó un programa que vinculará a médicos de Cuba y de otras nacionalidades que ya están viviendo en Estados Unidos para ser enviados como misiones médicas a otros países. Eso lo reportó el Diario de las Américas. Bien, promete un gran cambio. Como les decía, lo de las misiones médicas es un sistema de explotación. Esto todo son videos de propaganda que pone la dictadura cubana, pero en realidad lo que se ha sabido es que varias cosas. La primera de ellas es que los médicos, el personal médico, porque no todos son doctores recibidos, esto también hay que decirlo, y no va en detrimento de los cubanos, sino de cómo la dictadura se explota, cobra en algunos casos el 5 o el 10%. La otra cosa es que cuando llegan a los países, esos países, el caso de México, por ejemplo, el caso de Argentina, el caso de Venezuela, sumamente extendido y documentado, pagan miles de dólares por el servicio de cada uno de esos médicos, cosa que además está muy por encima de las tarifas que cobra un médico local. Entonces, todo esto es lamentable por donde lo veas. Esta iniciativa, que lo que haría sería conformar un padrón de profesionales médicos cubanos y de otros países que ya están viviendo en Estados Unidos, para mandarlos como misiones médicas a estos países que suelen contratar a la dictadura cubana. Claro, hay todo un trabajo político y diplomático que hacer en el medio, pero ojalá se haga, porque no solo significaría asestarle un golpe a una de las grandes fuentes de financiamiento de la dictadura, también sería acabar con este sistema de explotación del que les he hablado. Bueno, ahora sí, se nos acabó el programa por el día de hoy.
Soy Bauduco. Les agradezco a ustedes por estar acompañándonos como cada episodio. Al Adam Smith Center for Economic Freedom por apoyar incondicionalmente la realización de este programa. A nuestros amigos hermanos de Liberty Plus Foundation por hacernos el aguante en la transmisión. Y a todos los que se sumen a este enorme esfuerzo, les pido un favor tremendo. Compartan este contenido, porque tenemos que ser más, muchos más, para cambiar el mundo. Hasta la próxima.